Chicos, ya se fue el invierno y miren esto. Ya están plantando aquí las flores. Me gusta. Aunque la misión pide que tengamos 40. Lo que significa que esta granja tenemos que hacerla súper grande. Ni siquiera tenemos espacio. Tenemos que comprar esto aquí para poder hacerla. Porque como pueden ver aquí, la granja solamente está en 11. O sea, esto pide 40 nexos para poder completar esta misión. Vale, tenemos aquí un evento. A ver, esto dicen Fablings necesitados. Príncipe Masba, su gracia. Hemos abandonado recientemente nuestro reino debido a las horribles condiciones en las que nos obligaban a vivir. Esperábamos poder establecernos aquí con vos. Sin embargo, nos vendría bien algo de dinero para empezar. Prometemos trabajar duro. Recién llegados, esperanzados. Vale, 76 monedas. Por mí está bien. Y esto ya hizo que completáramos el siguiente objetivo, la Villa Grande. Aquí está, objetivo alcanzado. Se ha alcanzado un nuevo objetivo de población. Bien hecho. Ahora podemos considerarnos una Villa Grande. A partir de ahora, tu familia espera que realices pagos recurrentes de 40 monedas al fondo familiar. Nos dieron 175 monedas de oro. Una cantería que convierte las piedras en rectángulos, me imagino en ladrillos, para utilizando la fuerza bruta. Ok. Una panadería para la harina, que no teníamos esto. Y un teatro callejero. Bien. Ok, ¿cuál es el siguiente objetivo? Un pueblo pequeño. Oh, o sea, que ni siquiera pueblo éramos. What the fuck. Vale, yo creía que éramos más o menos un pueblo. Pero bien, hice otro almacén acá, aparte del que tenemos aquí, porque este se estaba llenando. Y también necesitaremos uno de estos. Otro granero. Así que voy a hacer otro granero por si las moscas, porque es que siento que lo voy a necesitar en un futuro. Hay que rotar esto. ¿Dónde haremos el granero? No tenemos ni siquiera espacio para hacer otro granero. Estoy pensando acá. O acá, ¿ven? Acá lo puedo hacer. Como ya sé, está todo pegado aquí. Con esta casa. Pero creo que es el mejor lugar para hacer un granero. Lo voy a hacer ahí. Porque ese espacio de aquí tenemos que ocuparlo con algo. Y ahí llegaron dos campesinos más. Tenemos 45 de 45. Tenemos tres personas desempleadas. Lo que significa que necesitamos un montón de casas ahora. Y vamos a hacerla de una vez. Una casa aquí. Una casa ahí. Lo que sí es que tengo que dejar este espacio de la calle. Para lo que les digo. Ah, vale. Esperen. Esto no va aquí. Como estoy viendo que si hay una casa de perro, acá tiene que haber otra cosa de comida. Un manzano, ¿por qué no? Y aquí le vamos a dar a construir a esta. Esta. Esto es un tendero y esto es una colmena. Vale, este está bien, perfecto. Igual no tenemos más objetivos por el hecho de que no hemos completado este. Así que lo siguiente será ahorrar 200 monedas de oro para poder comprar los espacios que están aquí adyacentes. Vale, eso será un poquito difícil, chicos, porque el punto es que el dinero uno tarda para conseguirlo. Voy a acelerar el tiempo y hablaré con ustedes cuando tenga suficiente dinero para comprar todos estos espacios de por acá. La comida está en la mierda, miren. Verduras no hay ni siquiera. ¿Por qué no tenemos verdura? Sé que tengo gente que no está trabajando en nada. Debería de poner gente aquí. Tal vez más gente trabajando en algo por acá. Como acá alguien que no sé por qué no puse nadie a trabajar aquí antes. Creo que así está bien. Sí. Y aquí otra persona. A ver. Desempleado cero, perfecto. Si vamos al mapa del mundo, ¿será que podemos hablar con nuestra princesita? Y enviarle algo. ¡Ah, los tulipanes! Nah, no podemos. Vale, creo que esto va a tener que esperar un montón. Esperemos que la relación con ella no se dañe por esperar tanto. Que lo dudo. Pero nada, hablaré con ustedes en un ratito, chicos. Voy a acelerar el tiempo y ya. Y a esperar a que esto llegue a 200. Gente, me acaba de aparecer otro evento aquí. Que se llama El Explorador o algo así. Mírenlo aquí. Príncipe Masba. Nos llaman el Club de los Exploradores. Y explorar es lo que hacemos. Hay tanto por descubrir ahí fuera. Secretos maravillosos y tesoros ocultos. Nos vendría bien algo de ayuda para explorar algunas de las zonas más peligrosas. Quizás sea la tarea para un verdadero hombre. Club de los Exploradores. Esto me pide aceptarlo y ya está. Ah, hay que enviar a un héroe. Y no tenemos héroe. Tenemos que hacer un héroe, ¿no? Inspecciona un encuentro con tu héroe. Vale. Para ser el héroe, ¿dónde teníamos que hacerlo? Ya ni que recuerdo. Creo que es aquí. Cuartel del héroe. ¡Buah! ¿200 pide esto? Realmente lo haré porque creo que así conseguiré dinero más rápido. Aunque ya tenía 299 para comprar esta parte de acá. Pero bien, ¿dónde ponemos el héroe, chicos? Otra cosa fue que arreglé este lado aquí. Miren qué bonito se ve ahora. Hay una calle pasando y todo el tema.
El héroe tenemos que hacerlo justo ahí. Sí. El mejor lugar es este. Vale, entonces hay que acelerar el tiempo para que estos vengan a construirlo con 10 tablones. Quité un aserradero también porque ya teníamos demasiada madera aquí. Y creo que con uno solo ya tenemos suficiente. Llegaron más personas. Vale, ¿por qué no? Oh, menudo espécimen. Vuestro héroe ha llegado. El héroe es el luchador más fuerte de vuestro reino. Puede interactuar con los secretos del reino. Ok. Subir de nivel e incluso equiparse con nuevos objetos. Intentad darle una orden. Oh, mírenlo acá. Mueve, interactúa o ataca con tu héroe haciendo clic derecho. O sea que van a venir a atacarme. Abrir armería. Sombrero de paja y sombrero de paja optimista. Ok, esto me da 5% de salud. Este es mejor. Y esto, esencia del equilibrio. Daño 3% en cada cosa. Velocidad de ataque, armadura, salud y regeneración de salud. Ok, esto es un poderoso abalorio. ¿Qué potencia las habilidades de un héroe? ¿Por qué no? Y ahí tenemos el héroe mejorado. Se llama Fergus, nivel 1. ¡Yo, qué chulo! Vale, Fergus, tengo que mandarte, me imagino, en una misión por acá, ¿no? ¿Esto qué es, Fergus? ¿Me aparece Fergus por acá? Supongo que es que aparece aquí como que lo tengo disponible para mandarlo a hacer temas. Puedo mandar otro mensaje a Edoran o Ejodran, creo que se llama, Eodran, para ver si aquí hay otra persona con la que yo pueda entablar algún tipo de amistad para darme, ya saben, que me den recursos, que eso es lo que quiero. Pero vale, ya tenemos esta misión casi completa, ¿no? Mírenlo aquí. A ver, selecciona a tu héroe y haz clic sobre un encuentro para inspeccionarlo. Ah, tengo que seleccionarlo. Ah, ya sé, es esto. Se me había olvidado el tema de los encuentros. Mírenlo aquí. Esto es un encuentro y se puede interactuar con ellos utilizando a tu héroe. Así que tengo que seleccionarlo a él y decirle que venga acá. Mírenlo ahí. Y ya me dan. No, esto es otra misión. La va a completar. Pero ahora él vendrá para acá, ¿no? Mírenlo ahí. Él va a inspeccionarlo. Es que se me olvidaba el tema de los encuentros. Creía que era un encuentro como fuera del mapa o con alguien, pero esto de aquí se llaman encuentros, que son como lugares donde yo puedo enviar a mi héroe. Ruinas descubiertas. Mientras busca entre las ruinas, el héroe encuentra muchas reliquias del pasado, como ropa interior. Tal vez utilizada por un gran mago. ¿O qué me decís de esa tetera floral? Seguramente utilizada para elaborar antiguas pociones. Pensándolo bien, quizás sean objetos normales, aunque estos planos sí que parecen útiles. Ahora podemos hacer un faro. Se utiliza para avisar a los marineros sobre los peligros de la costa. Buah, eso a quitar, ¿verdad? Sí. Y ahí está, misión completada. Me dieron 5 de esto. De la nobleza. Y miren al héroe aquí. Lo puedo seleccionar desde acá. Qué chulo. La vida le está subiendo. Vale. Y aquí aparece. Ocioso. No está haciendo una mierda el héroe. Héroe. Realmente no hay nada que hacer en este lado. Puedo enviarte para acá. No, porque esto está fuera de el límite. Nada, entonces ahora lo que podemos hacer es esperar. Vamos a acelerar el tiempo. Y esperar para comprar ya el otro lado este. Cuando esto llegue a 200. ¿Cuál compraré? Creo que voy a comprar primero esto. Aunque ya sé que esto es de la misión. Pero es que necesitamos las verduras. No tenemos verdura para nada. Y me estoy ya preocupando. Madera tenemos en cantidad. Piedra tenemos en cantidad. Tenemos de todo. Vale. ¿Qué tal si el tiempo pasa más rápido ahí en un día? Mírenlo ahí, ya lo tenemos. Entonces vamos a ir aquí, territorios, y compraremos. Ah, es que este es un territorio gigante solo. Pues entonces quiero este. Y ahí tenemos más lugar donde construir. Ahora, lo que voy a hacer. No me va a quedar dinero suficiente, eso es obvio. Pero puedo tal vez ampliarlo. Miren, el coste ahí sería 30. Y me hace gracia que no te permiten ampliar más porque no tengo el dinero. 30 más. Por mí está bien. ¿Puedo ampliar más? ¿Dos más? Perfecto. Ahora, esto está 40. Ah, estos serían los 40 ya. Ah, entiendo. Vale, va a quedar un poco rara entonces la granja con este lado así. Pero supongo que puedo hacer una calle por ahí y ya está. Puedo venir aquí. No tengo dinero para hacerla, pero voy a hacer una calle así, así, así. Y ahí. Que rodee toda la granja. Lo mismo haré con esta y lo mismo haré con esta. Aunque soy un poco tonto porque construí esta aquí cuando debí de haber hecho una calle por el medio, por acá. Para no tenerla tan pegadas. Porque así pueden pasar por aquí y caminar para estos lugares. Y no tienen que dar una vuelta tan grande alrededor de las dos. Así que esta granja la voy a mover un poquito para acá. Que creo que es lo mejor.
O la pongo por aquí. No estoy seguro, gente. Ahí está, 120 monedas. Vale. ¿Será que ahora podremos expandir esto ya? Como queremos. Como puedo expandirlo hasta ahí. Luego hasta acá. Luego hasta acá. Y luego hasta acá. Y ahí tendríamos 35. Y no me queda nada de dinero. ¡Buah! Quedé pobre, gente. Pero ya poco a poco lo conseguiremos. Solamente es cuestión de terminar aquí. Y así estaremos bien. Otra cosa es que pensaba mover esto para este lado, ¿saben? Para tener una calle aquí que siga recta. El punto es, ¿vale la pena hacer eso o no? Si lo destruyo ahora y quito a esta gente, ¿verdad? Puedo quitarlos. Destruir esto, se va a ir todo. Y construiremos de nuevo el tema de las flores que está acá. Esta calle que va por aquí, la voy a hacer por acá. Ah, me hacen falta 300. Ah, bueno, supongo que tengo que esperar y ya está. Eso haré. Voy a esperar a conseguir los 300 para poder completar esto aquí. Y la calle, pues la haremos después. La maldición de la bruja perversa. Príncipe Masba. ¡Ay, joven amor! ¡Qué maravillosa ingenuidad la vuestra! ¿Por qué deberías experimentar la felicidad cuando yo no pude? Me canso de contemplar vuestra pasión y optimismo. Veamos cómo lidian vuestros fablings con esta pequeña sorpresa. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué nos da? Añade la desventaja a la maldición de la bruja. La bruja ha convertido a todos tus fablings en esqueletos. Mientras dure este efecto, su hambre se duplicará. Y esto dura 10 días. ¡Buah! Las desventajas son efectos globales que afectan negativamente a todo tu reino. Se muestran en la parte superior de la pantalla, debajo del panel de resumen del reino. Que esto sería esto. Vale, ok. Creo que podemos superarlo porque tenemos mucha comida. O bueno, eso es lo que yo quisiera creer, pero no tenemos tanta comida. Vamos a darle tiempo. Seguro que superaremos esto. A ver, esto está en 35. ¿Por qué 35? Ah, vale, ya lo puedo construir. Sí, ahí está. 40. Lo otro que falta ya sería conseguir los tulipanes. Antes teníamos 40 porque ahora no tenemos nada. Y ahí llegaron dos personas nuevas. Vale, a darle tiempo y ya. A ver cómo va todo. ¿Cuánta gente tenemos vagas? 7 personas están vagas. ¿Qué me estás contando? Verdad, estaba pensando, chicos, ¿qué tal si hacemos otra granja por aquí? Eso es lo que me pasó por la mente, para así conseguir mucha más comida, porque miren la comida. En la mierda. Y más ahora que tenemos el doble de hambre. Miren, son pequeños esqueletos los fablings. Mírenlos, mírenlos. Por Dios, este efecto de qué va. Acá tengo que meter a 2 esqueletos a trabajar. Que trabajen todo este lado. Lo otro sería hacer la calle, pero es que no tenemos dinero para nada. ¿Esto cuánto dura? 5 días. ¿Será que aguantamos 5 días, chicos? Creo que sí, porque tenemos un montón de trigo. Aunque la pregunta será, ¿ellos consumen el trigo así? Creo que sí. Para tener una villa... Ah, vale, es un pueblo pequeño. Necesitamos 60 aldeanos o campesinos. Y solamente nos hacen falta... Tenemos 55, ¿verdad? 5 más. Tenemos casas para 57. Así que una casa más y podríamos ya completar también el pueblo pequeño. ¿Será que hacemos otra casa? Tenemos ya 121 de dinero. Haremos otra casa, ¿verdad? Para completar. Esta casa la puedo hacer justamente aquí. Y hacer esto acá. Y ya con esto tendríamos 60, me imagino, cuando construyan esto acá. Vale. Mírenlo ahí, ya superamos el efecto negativo. Ahora, con este dinero, podemos ir construyendo lo que serían las calles. Ahora, esta calle la haremos acá, por aquí. Y mi pregunta ahora será... esta calle la conectaremos con este lado. ¿Ven? ¿Por qué no? ¿No tenemos dinero ya? Creo que sí. ¿Esto aquí por qué no? La zona está ocupada. Ah, porque ya tiene una calle ahí. Vale. Mírenlo ahí. Ahí tendríamos esta calle. Entonces, hay que hacer lo mismo con este lado. Ponemos una calle, ¿verdad? La ponemos acá. Que llegue aquí. Y que llegue acá. Y ahí está. Creo que está conectada ahí la calle, ¿no? Sí, ahí está conectado todo. No parece, pero creo que sí. Nice. Mírenlo ahí, ya sí. Ok. Se está viendo muy bien esto. El punto es, ¿por qué esta calle? ¿Esto es doble? Esperen. Se ven como si fueran 2 aquí. Pero es una. Es súper raro esto aquí. Lo supongo porque son 2 caminos, ¿ven? Ah, es por eso.
Bien. Aquí podríamos poner algo que tenga que ver con, no sé, con decoración. Como algo así. Mírenlo ahí. ¿Por qué no? A ver, ¿cómo va esto? Esto va haciendo tulipanes, aunque esto va a tardar. La gente, cuestión de tiempo. El dinero ahora estamos consiguiendo bastante. Hay que hacer otra granja aquí y otra granja acá. Llegaron dos personas más. Mírenlo ahí, 57 de 60. Muy pronto tendremos un pueblo pequeño. Así que la granja esta creo que será el camino. Vamos a hacerla de una vez. Miren, podemos hacer un molino de viento. ¿Y por qué no? Porque es que ya tenemos un montón de harina, ¿no? De trigo para hacer harina. La haremos justo acá. Bonk. Y cuando termine en este lado, haremos la panadería para tener panes. Son 150 monedas que se van en la panadería, bastante. Por eso lo conseguimos de una vez, porque estamos cobrando un montón de impuestos. Así que, gente, próspero todo, próspero. Mírenlo ahí, aquí van a comenzar a llevar los recursos. 20 de piedra, tenemos 123. Esta piedra de acá ha sido bien rentable. Vale, entonces, a ver. Creo que todo va muy bien. El carbón va genial. Lo único malo son las verduras. No tenemos verduras para nada. Y esto acá lo tenemos al máximo, 40 de 40. Este también. Miren, acabamos de cobrar de nuevo. Sí. Así que ahora vamos a hacer otra granja. Esta granja la haremos en este mismo lugar. Mírenla ahí. Y esta granja hay que hacerla de calabaza. Es justamente calabaza. Yo me preguntaba, ok, se ve como calabaza. Y era justamente eso, calabaza. Ok. Ahí cuánto habrían. 11. Haremos esto. Ahí. Haremos esto también. Ahí. Vale, esto de aquí creo que no tengo que hacerlo. Esta calle. Porque hay una calle, ¿verdad? Esto. Entonces, la granja hay que ampliarla mucho más. La haremos justamente de ese largo. Sí. Y hacemos 5 más y completaríamos ya la granja aquí. Perfecto. Ahora, cuando consigamos los 225 de oro, podremos ya completarla. Darle aquí para que la construyan. Esto es más o menos como el modo edición. Podemos hacer otra granja de estas acá. Y hacer lo mismo, pero esta va a ser de trigo. Ahí estaría bien, que serían 34. Y ahí la terminaríamos. 40. Ok, me gusta cómo se ve. Puedo verlo. Sé que podría hacerlo tal vez un poquito más simétrico todo el tema, pero realmente no importa. Creo que así está bien. Ahora es cuestión de conseguir. Oh, miren, terminaron el molino. A ver, a ver, a ver. Convierte el grano en harina. Por suerte siempre hace viento. Pondremos una persona acá. Y ahora lo siguiente será la panadería, que son 150 de oro. Miren esto. Esto tiene un área de efecto y sería bueno hacer una panadería que afecte toda esta área de acá. Ahora el punto es que tendré que mover algunas casas y no quiero hacer eso. Miren, esto acá puedo poner una panadería aquí. Puedo poner una panadería acá. Es gigante. Dios, sí, esto ocupa mucho espacio, chicos. Una panadería ahí estaría bien. O una panadería como por acá estaría genial. Ahí estaría bien, ahí donde lo estoy haciendo, ¿ven? Esto ocupa casi todo este espacio. Tendría que destruir estas dos casas. Y voy a hacerlo, ni siquiera lo voy a pensar, ¿saben? Ya luego voy a mudar a estos dos de acá. O bueno, a esta familia, porque era una familia que vivía ahí. Hago la entrada aquí. Queda este lado aquí atrás para poner decoración. ¿Qué vamos a poner aquí atrás? Pondremos una de estas y una pequeñita. O podríamos poner una letrina. Ahí. A ver, creo que esta es la puerta. La ponemos ahí. Y ahí tendríamos ya la panadería. Ahora, estas dos casas tenemos que mudarlas. Miren, hay gente que no tiene casa, exacto. Hay que moverlas para acá. O a ver si podríamos ponerla por aquí. No se puede, es imposible. No tenemos el espacio. Este lado de acá creo que voy a tener que moverlo, todo esto. ¿Hacia dónde? No sé. Me gustaría comprar este lado para hacer todo el tema de construcción. Y quiero poner más casas por acá. Quiero que todo esto sea casas. Y el tema ese negativo, ponerlo todo tal vez por aquí, por esta área. Aunque no es suficientemente grande, pero creo que no sería mala idea. Aquí cabería todo lo negativo y para acá todo lo positivo. O podríamos poner más casas para acá, ¿saben? Por este lado.
Aunque estas montañas, no entiendo cómo moverlas. Vale, otra casa voy a ponerla aquí. La muevo con el frente para acá. Hago esto. La construyo y pongo otra acá. Y la muevo ahí y la construyo. Podríamos hacer una calle ahora por aquí atrás. Creo que sí. Sé que este lado tiene algo negativo, pero yo se lo voy a quitar poco a poco moviendo todo esto. Y esto ni siquiera le da cosa negativa. Es justamente esto, creo. Creo que el tema este militar no da nada negativo. No, miren, esto no tiene efecto negativo. Es justamente esto. La cerrería. ¿Hacia dónde la movemos? No puedo crear nada. Nada, voy a tener que esperar, chicos. Visitantes. Ok, expulsarlos. Esos son recién llegados. No puedo agregar a más nadie. Porque no tengo estas casas hechas. Vale, lo siento. No puedo. Será después. Ustedes tendrán que esperarse. Ahora solamente es cuestión de darle tiempo a todo esto, chicos. Mírenlo ahí. 57-57. Pronto tendremos 60. Y podremos ser un pueblo pequeño. Eso es lo bueno. Vale, vamos a ocultar esto, esto también. Y ahora mismo estamos yendo a tope. Eso es lo que no se siente, pero vamos rapidísimo. Hay algo por aquí. Ah, esto está lleno, el almacén. ¿Este almacén cómo va? 154 de 300. Vale, está bien. Miren, ya tenemos una casa aquí. Esto no tiene agua. Ah, hay que crear uno de estos. Y lo vamos a hacer justo acá. Ojo. Ese lado ahí está hecho para eso. Aquí está mi héroe. Voy a moverlo para acá. Héroe, ponte por aquí. Puedes ponerte por aquí. Mírenlo ahí. Y ahora es solamente esperar, gente. Esperemos y esperemos. Esto se ve muy bien. Oh, miren, están creando la panadería. Esperen. Porque tener una panadería, ¿qué hace? Voy a poner aquí de una vez a alguien a trabajar, a crear pan. Esto hará que tengamos más comida. ¿Y esto de acá qué es? Mendigos. Príncipe Masba. Han sido tiempos duros. Hemos hecho todo lo posible por poner un plato de comida encima de la mesa. Pero nos hemos quedado sin opciones. Hemos oído hablar de vuestro buen corazón y hemos decidido tragarnos nuestro orgullo y acudir a vos para rogaros que nos ayudéis. Por favor, los mendigos. Esto es 35 de verdura. Le daría 35 de verdura si tuviera. ¿Esto se va a ir en cuántos días? ¿No lo dice? No lo dice, chicos. No, no lo dice. Vamos a darle tiempo. Si consigo la verdura, se la doy. ¿Saben? Yo soy un rey o un príncipe muy bondadoso. ¿Por qué lo puse para allá? Esto tenía que haberlo rotado, tal vez. Aunque el frente lo tiene para acá, ¿ven? Es raro. Miren lo rápido que se hace la harina a esta velocidad, por Dios. La panadería va a comenzar a hacer panes de una vez. Y ahora quiero ver qué más puedo hacer. Tengo 170. Ok, ok. Esto de aquí, el aserradero, voy a moverlo, pero no puedo moverlo hasta comprar lo de por acá atrás. Y quiero completar esto. Son 225, por Dios, lo que cuesta. Nada, tranquilos. Tenemos 5 personas vagas. Llegaron más. Vale, voy a aceptar estas dos para tener 59. Cuando se complete esto de tener 225, creamos la otra granja. O podría crear a las dos. Mírenlo ahí. Esto se termina en 5 días. Los mendigos. Creo que en 5 días podríamos conseguir las verduras. Pero es que las verduras no duran nada, miren. De una vez se van. Tenemos un montón de madera, un montón de carbón. Todo se está viendo muy bien. Miren, el pan se comenzó a hacer ya. Ya tenemos panes. Nice, me gusta. A ver, no tenemos plebeyos. Nos tenemos solamente campesinos. Verduras, por Dios, suban. No puedo poner a más gente aquí a trabajar. No, lamentablemente no. Es una mierda. Pero bueno, a ver. Miren, esto se hizo hasta sin querer. Colmena, no. Yo quiero que aquí haya esto. Algo que le dé felicidad a la gente. Así, justo como esto, que esté balanceado. Algo que haga comida y algo que le dé felicidad. Bien, chicos, ahí está, 245, llegó el invierno, mierda. Creo que estamos ahora en la shite. Ahí está, tenemos esta granja. Ya sé que esto no servirá de nada. Porque es que estamos en invierno. Pero vamos a tener que mantenernos en invierno con los pocos panes que se hagan. Y con el grano. No sé si el grano funciona exactamente como comida. Pero que dice... Miren esto. Esto no funciona como la comida, chicos. No. Porque aquí dice restaura 15 de hambre. Y esto 35 de hambre. Pero el punto es que el grano solo no es como una comida. Uno tiene que procesarlo.
ni la harina tampoco. Tiene que ser obligatoriamente el pan. Así que estoy pensando, ¿qué tal si esta granja de acá la hacemos de este tema? De verduras también. A ver, mendigos. Lo siento, mendigos, pero no puedo. Ya sé que la nobleza se va a ir, pero el punto es que estamos en la mierda ahora mismo. Estoy pensándomelo. Quitamos esto de acá porque es que tenemos un montón de grano. Yo creo que esto de aquí es suficiente. Esta granja podríamos hacerla solamente de lo que yo les digo. Quitamos todo esto. Ahí está. La hacemos de verduras y serán calabazas. Calabazas aquí, calabazas acá. Calabazas en todo este lado hasta aquí. Quiero que aquí siga la calle. Y ahora lo alargamos todo este lado. Bonk. Y ahí tendríamos 40 de 40 de calabaza. Bien. Me da un poquito de miedo que no tengamos la verdura. God damn. Y solamente estamos en el día 5 de invierno y son 30 días que dura. ¡Buah! Nah, gente, yo estoy seguro que podemos superarlo. Porque cada casa va creando también comida, ¿saben? No es como que las casas no tengan esto de aquí. El producto agrícola. Y yo les digo, fue clave hacer que cada casa produzca producto agrícola justo para cuando llegue el invierno y no haya comida suficiente. ¡Llegó! ¡Oh, mírenlo ahí! Seguro que no quieres recibir... Vale, no lo quiero recibir a todos porque con un solo tengo 60. Y ahí lo tenemos. Se ha alcanzado un nuevo objetivo de población. Bien hecho. Ahora podemos considerarnos un pueblo pequeño. A partir de ahora, tu familia quiere 60 monedas de fondo. Ok. Esto está un poquito tricky. Y ya tendremos plebeyos. El plebeyo es el siguiente nivel de clase Fabling. Viven en casas urbanas, pagan más impuestos y pueden realizar trabajos más complejos, pero también necesitan más para ser felices. Esto significa que las casas van a mejorar y al mismo tiempo podría agregarle otro anexo. Nos dan 250 monedas de oro, nos dan el condominio. Centro neurálgico, como centro neurálgico de la zona de las casas urbanas. Los trabajadores proporcionan recursos a las viviendas contiguas. Luego, casa urbana. Es el segundo nivel de la vivienda. Se adapta automáticamente a su entorno. Los residentes aquí pagan un impuesto más alto que en una casa campestre, pero son más exigentes. Tienda urbana. Funciona como proveedor de recursos y es perfecta para reducir los desplazamientos de los trabajadores de la zona. Esto me gusta. Y luego, pozo urbano. Proporciona agua a las casas urbanas de la zona. Y alcantarillado. Proporciona un sistema de aguas residuales a las casas urbanas de la zona. Y luego, camino empedrado. Ahora tenemos de todo, gente. Miren esto. Urbanismo. Esto va a costar. Tenemos mucho dinero, que es lo bueno, pero hay que tener un cuidado con este dinero porque es que no tenemos para más nada. Lo siguiente, acá voy a poner gente a trabajar de una vez para cuando se vaya el invierno. Le voy a dar a construir esto porque necesitamos tener más verduras. Los graneros, me gustaría tener otro granero por acá. Creo que era lo que tenía que haber hecho en vez de construir esto, ¿saben? Construí esto de aquí. Y creo que aquí un granero no cae mal. Acá. ¿Será que cabe? ¿Cómo puedo hacer un granero? ¿Dónde está el tema de granero? Creo que es este. Mírenlo ahí. Sí que cabe. Sí. Otro granero ahí es mejor que decoración. La panadería está bien. ¡Miren las casas! Casa campestre. Ah, no. Yo creía que habían mejorado. Vale, ¿cómo puedo mejorarlas? ¿Puedo mejorarlas? Ahora pueden tener 4 espacios. Creo que ahora puedo venir aquí y agregarle... Ah, no, 2 de 2. Y esta 2 de 2. ¿No tenemos plebeyos? Ah, es que todavía no tenemos plebeyos. Ah, vale. Quiero saber si puedo mejorar las estructuras que ya tengo. No parece que se pueda mejorar. Es raro. Pero supongo que tendré que cambiarlos. ¿Ven? Esto de acá tiene el mismo mantenimiento. Casi, bueno, 5. ¿Esto tiene un área de efecto más grande, tal vez? No parece. Pero voy a cambiar estos pozos por pozos mejores. Y las casas también. Condominio, 100, vale. Por Dios, de 25 a 100. Esto pueden vivir 4 plebeyos aquí. Necesito 100 de oro para hacer una de estas. A ver, condominio. El condominio es el centro del siguiente nivel de vivienda de la casa urbana. Aquí es donde viven los plebeyos. Las casas urbanas también forman parte del condominio y pueden almacenar recursos para mayor comodidad, así como añadir atractivo a la zona. Ok. ¡Buah, qué chulo! Demasiado cerca del agua. Quiero saber algo. Creo que puedo cambiar las casas todas por condos. Y así estaremos mejor.
Voy a guardar, chicos, que hemos avanzado bastante. Antes de tomar la decisión de hacer algún cambio, debo de guardar por si acaso la cago, ¿saben? Estos juegos así, tienes que tener mucho cuidado porque puedes cagarla bien fácil y todo se va a la mierda. Entonces tendrías que empezar desde cero. Pero voy a ir cambiando algunas casas a condominios. Esto es 10 de coste de mantenimiento y esto no tiene. Esto está un poco tricky. Aunque me van a pagar más impuestos, así que está bien. Pero miren, estos piden los ladrillos. Estos. Así que hasta que no haga el ladrillero, ¿esto cómo se llama? Por aquí está. ¿Cuál era? Era la cantera. La cantería, mírenlo aquí. Produce ladrillos de piedra a partir de piedra. Y esto pide 200 de oro. Ahora se está extremando todo, porque ahora todo es súper caro y no tengo suficiente dinero. Tengo que darle tiempo al asentamiento a que vaya mejorando. Para así conseguir dinero y al mismo tiempo ir expandiéndome. Vale, eso va a ser un poco tricky porque esto va a costar. Vamos a tardar bastante, pero ya verán cómo poco a poco le damos forma. Lo primero, ¿cuáles casas podríamos volver condominio? Seguro las de aquí, la del centro primero. Y luego las de fuera. Eso es lo que haremos. Estamos todavía en invierno, por Dios. Y tengo que crearme esto de acá, la cantería, y ponerla como por acá. Ya les dije que este lado de aquí será el lado feo de la ciudad. O no el lado feo, sino donde están las industrias o las cosas para construir recursos. Como el aserradero, lo voy a mover para allá. Esto aquí serán puras casas. Todo el lado bonito. Y también, obviamente, posadas y panaderías. Tengo que hacer más panaderías y más posadas para acá, para que afecten a las casas que pondré por aquí. Eso era el plan. Sí. Creo que así está todo bien.